¿Recuerdan este momento? Fue hace 13 años, fue todo un hito televisivo, ¿se acuerdan? Final de aquella primera edición de Se Llama Copla, con unas audiencias estratosféricas. Tuvo que enfrentarse a otra de las grandes voces, Antoñito Cortés, Joana Jiménez, en un complicado reto. Aún así, este artista de Nerja sigue soñando y cosechando éxitos. Lleva ya 4 discos en el mercado y el próximo otoño sacará un nuevo disco, y por eso vamos a estar con él, Ana Rufián. Ahí está, parece que no ha pasado el tiempo, ¿eh? Harta de llorar tu ausencia, lloré, pongo a darle cuenta, madre, de lo que sufrí. Una prueba de sonido de Antoñito Cortés. Sí, es que no se puede interrumpir a Antonio Cortés, que está ensayando sonido, estamos haciendo pruebas, están montando la batería, adecuando el escenario, y Antonio Cortés, que te acabas de subir a un escenario después de tantos meses. Pero estoy feliz de que estéis aquí, estamos felices de volver a empezar aquí en Fuengirola, en mi tierra, en Málaga, después de estos meses tan durillos, y que muchísimas... Y con estas vistas, y que... Al Teatro Sojay, o sea, que imaginaros, ¿no? Pero estoy bueno, feliz. Lo mejor de todo es que encima tu público hoy es especial donde lo haya. Pues sí, es el público que más se lo merece, porque es el público mayor en el que este ayuntamiento ha tenido la gran gentileza y la gran dedicación a ellos de ofrecerle este concierto, y yo haya sido el elegido para darle este concierto a los mayores de Fuengirola. Bueno, o sea, pues los mayores de Fuengirola, que van a venir en un ratito a cenar y a escuchar a Antonio Cortés, te dejo que sigas probando. Vale. Y en un ratito te vemos y ya nos canta. Nos vemos, muchísimas gracias. Andalucía directo. Cómo se le nota la barba, el paso del tiempo, Antoñito. Con la mascarilla no se le veía. Enseguida estamos con él y enseguida también con esta otra estrella.